Hello, hello. Good evening. Hello, good evening. How are you doing? Hello, good evening, teacher. Very well. Perfect. Thank you so much for the confirmation. Hello, hello. What about the rest of the people? How are you doing this evening? Excellent. Thank you. Excellent. Thank you so much. That's perfect. I really appreciate on your presence to this video conference. You know, remember today is the last session. So thank you so much and welcome. Thank you so much for the effort that you do every day and for the effort to complete on the platform. Les doy la bienvenida y les agradezco por el esfuerzo que hacen para estar conectados e igualmente el esfuerzo que han demostrado, ¿verdad? Y el compromiso que han demostrado al completar los contenidos en en la plataforma de estudio que tenemos. Así que, la última sesión, entrémosle con todo, ¿verdad? Por ahí les compartí una imagen que vamos a estar utilizando más adelante en la práctica y pues ya vamos a dar inicio, ¿verdad? We have time to begin working. The first part that I want to check on this one with you is the information about the final test. Vamos a chequear rapidito el examen final que usted ya conoce y que me imagino que la mayoría ya ha finalizado. Igual personas que tal vez me hacen falta que lo finalicen, así que lo vamos a hacer. Lo vamos a utilizar como retroalimentación y después nos vamos a la práctica que por ahí les compartí a todos ustedes. Remember, the exam is at the end of section number 5 and it goes by the name final exam. Ahí vemos por ahí al final de la sección 5, tenemos por ahí el examen y tenemos la información correspondiente a esta última evaluación que tenemos en la plataforma. Let me make the zoom bigger. Déjenme hacer un poquitito grande el zoom para que tengamos por ahí acceso a la información. Can you see the browser? No sé si logran visualizar el navegador que les estoy mostrando. Sí. Okay. Perfect, perfect, perfect. Sí, teacher. Thank you so much for the confirmation, right? The first part is about the listening section, ¿verdad? Vemos cierta información de listening que usted ya realizó. Vamos a ir seleccionando ciertas partes del examen, no lo vamos a realizar todo en clase, sino nos va a tomar un poquito de tiempo y lo importante es que también practiquemos todos como clase. Check on this one, in this part, we are going to create a question. We have the answers and we need to create the questions. Now let's work together. Trabajemos juntos por aquí rapidito con la información que tenemos. Veamos por aquí el ejercicio. Era aquí se tiene la pregunta. No, they are not from England. They are from Australia. ¿Qué les habrán preguntado a estas personas? ¿Cuál habrá sido la pregunta? Dios. Volunteers. ¿Tus parientes son de Perú? Thank you. No, are they from England? From England? Ah, thank you so much. All right. Are they from England? Y vemos la respuesta. No, they are not from England. They're from Australia. Okay. I will copy on this one. Voy a copiar rapidito y después vamos a chequear y tenemos una retroalimentación de este ejercicio. Check on this one. We are from New York. What could be the question for this exercise? Where are you from? Okay. Thank you so much. Thank you so much. Let's see. Where are you from? Okay. Where are you from? Thank you. Check on the other one. I think she's 22. Vea la expresión que dice la persona. I think she's 22. What could be the question for this part? ¿Qué habrán preguntado? How old is she? Okay. How old is she? Thank you so much. How old is she? And then you have the answer, right? I think she's 22. Y de ahí tenemos la información. I think she's 22. Creo que tiene 22 años. Well, check on the next one. No, my first language isn't Spanish. It's Portuguese. Is your first language Spanish? Thank you. Is your first language Spanish? Okay.
And then we have the answer. No, my first language isn't Spanish. It's Portuguese. Check on number five. Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. What could be the question? ¿Qué habrán preguntado? Are you Japanese? Let's get ready with the answers. Chequemos por acá y hagámoslo junto. Ah, check on that one. There should be, we have four correct answers. One should be different. Déjeme ver por acá las posibles respuestas. Is your first language Spanish? Right, aquí me hizo falta a mí. Is your first language Spanish? Por ahí me queda. Me hizo falta el your, y en este caso ya tenemos todas las preguntas correctas para este. Thank you so much. Let's do one more. Hagamos otro ejercicio así rapidito. Check on this one. This is about multiple choice. Y eso nos va a servir como retroalimentación. Vea la info. Larry is in serious. He is. Tenemos la información que si él una persona seria. Ajá, thank you so much. Funny. Is funny. Thank you so much. Thank you so much. We have a reference on this one. Check on number two. Jean is a really good student. She's very smart. Thank you so much. Thank you so much. My teacher isn't short. She is tall. Working like with opposites, right? En este caso estamos trabajando prácticamente con los opuestos, ¿verdad? Si no es pequeña, es decir, que esa persona es alta. Thank you so much. Number four. My brother is good looking. He is handsome. Thank you. Handsome, perfect. And in that case, we have 17 points. Everything correct. Thank you. Well done. Let's see on the last exercise on this one. Veamos el último ejercicio que vamos a revisar así como clase, y los demás yo les puedo mostrar las diferentes respuestas que tenemos para este ejercicio. Check on this one. Is this Sue's car? Vea las respuestas. No, it is not. It's mine. Thank you so much. In that case, because we're talking about something in singular. Ahí como estamos hablando de algo en singular, pues utilizamos este tipo de estructura. No, it's not hers. No es de ella. Es mía. It's mine. Thank you so much. Check on number two. Whose boots are these? And the options? Maybe they are Katy. Okay, thank you so much. Maybe they are cats. En este caso, la pregunta 2 o la respuesta 2 no es posible porque habla de un elemento singular. Y en la pregunta hablamos de boots, algo plural. Por eso no nos sirve o no es funcional la respuesta 2. Y en la última, yes, they are hers, es una afirmación como para una yes, no questions. Y aquí la pregunta es una WH, ¿verdad? Entonces no podemos, si le dicen de quién son estas botas, son de ella. No pega, pero no concuerda la información. Maybe they are Katy's. Best option. Next one. Are these Lisa's gloves? Yes, they are. Thank you. They are hers. En este caso, sí, la respuesta sí nos es funcional. Check on number 4. Whose hat is this? I think it's yours. Thank you. I think it's yours. Perfect, perfect. And number 5, are these Peter's and Kathy's coats? Check on the answers. No. They are ours. Thank you. Check on this one. Based on this one, everything correct. Thank you so much. Well done, people. I can see that all of you already finished on this one, and you, I imagine you obtain a 10.
¿verdad? Por lo que puedo notar, andan bien listos con esta información y me imagino que todos tienen un 10 de calificación en este examen final. Check on this one. Are you wearing jeans? No, I am wearing a suit. No, I am wearing a suit. Thank you. Thank you. No, I'm wearing a suit. The first one is not possible because the verb to be is missing. Si puede notar por ahí en la primera opción que se nos presenta, está incorrecta por be, así que la descartamos. Y en la siguiente, no está utilizando el verbo en su forma ing. Entonces, la única opción es la segunda. No, I'm wearing a suit. Y next one is... Mr. Sims wearing a tie? Check on the options. No. No. No, he is wearing a tie. In this case, we go for the last one. The first one, no, he is wearing a tie, is not possible because we have a no at the beginning, and then we have an affirmative sentence. La primera, pues, no nos es funcional porque hace una negación al inicio y después nos incorpora un elemento en afirmativo, ¿verdad? Como que no fuera la mejor opción. And the next one, no, I'm not wearing a tie, gramaticalmente está correcta con todos sus elementos. Sin embargo, por la pregunta, el tipo de pregunta, no sería correcto responderlo de esa forma, ¿verdad? Porque no es que yo esté utilizando la corbata, sino Mr. Sims. For that reason, the last option is the best one. Number three, are Ed and Sue wearing sweaters? Check on the options. No, they are not. It is very hot. Mm-hmm. Thank you. No, they're not. Very hot. Thank you so much. And number four, is it raining? No. No. It's not raining. It is snowing. Thank you. It's snowing. Check on this one. Everybody. Correct. And thank you so much. Thank you. Thank you. Well done, people. And in this one, let me see on this, the next section. And this one is to check on this, right? What time is it? And you have the different times is part. Y aquí tenemos las diferentes horas para los relojes que tenemos representados, right? Check on this one. What time is it? ¿Qué hora será según esto? What time is it? It's 10 to 7. Mm-hmm. It's 10 to 7, thank you. What time is it? Check on this one. It's 10 to 7. It is a quarter to 10. It's a quarter to 9, I guess, right? Yo veo que está más que todo aquí. Thank you so much, right? A mí me cuestan estos relojes de manecitas, así que ni modo, ¿verdad? Check on this one. What time is it? Number four. It's five past eleven. Thank you so much. Thank you so much. Teacher. Yes, Sammy, go ahead. Falta la otra. Si me recuerdo bien, it's 11. Son dos respuestas por cada una. Dos correctas. Sí. Dos correctas por cada pregunta. Let's see, look at the two possible. Hey, that's correct. Thank you so much. Ya ve lo que ocurre por no leer las instrucciones, but thank you so much. Thank you so much. In this case, what is the other alternative? It is 6:50. Thank you so much. Thank you so much. What about the other time? Ya tenemos esa quarter to nine. It is 8:45. Perfect. What about on this one? It is 11:05. Thank you. Let's check on this one. Perfect. Thank you so much. And at that case, I have all the possible correct answers.
Thank you so much. Y con eso, pues, yo tengo todas las respuestas correctas. Y ahí creo que ya tengo toda la información, a excepción de listening, ¿verdad? Que ese no lo realizamos. Pero acá, así es. Usted ya tiene un 10 en su examen final. Así que espero que los que no lo hayan final, no lo hayan realizado todavía, pues, utilicen este tiempo que tomamos para el examen para que les sirva de retroalimentación. Y que usted, pues, pueda completar satisfactoriamente su plataforma. Okay? Thank you so much. Now, let's go with the practice. Vámonos ahora con la práctica que tenemos agendada para este día. Let me check on this one. Déjeme chequear por acá la información. And I sent you some information some minutes ago. Les mandé por ahí cierta información hace unos minuticos, ¿verdad? And that's the info that we will use. Déjeme chequear por acá. Déjeme cambiar la vista. Okay, perfect, perfect. Let me see. Yes, yes. I see more people connecting and that's really nice. And today, you know, check on the red information. Keep calm. It's the last day of class, ¿verdad? Tranquilo, ya llegamos a la última clase y igualmente aprovecho para felicitarles a todos. He visto que son un grupo muy comprometido, muy constante a las videoconferencias y eso es bueno porque es parte de los requisitos que nosotros tenemos para este curso. Igualmente, cada práctica que tenemos pues nos ayuda siempre para mejorar. Así que les felicito a todos por el muy buen trabajo que han realizado. No sé si existe alguna pregunta antes de iniciar con la práctica, así podemos atender en estos momentos cualquier pregunta que usted tenga, cualquier duda. Teacher, solo dígame. Yo no alcancé a estar justo a la hora. Imagino que dijeron alguna información sobre cuándo empieza el Beginner 2. Ah, exacto. En este caso, Mr. Ángel, no iniciamos con el examen. Entonces, cuando usted se incorporó, no se había dado esa información. Y es bueno que tomemos en este momento un espacio cabal para ese tipo de preguntas, ¿verdad? Así, después de la práctica, ya nosotros tenemos la información bastante clara. En este caso, Mr. Ángel, le comento que siempre estamos todavía a la espera del inicio para el Beginner 2. En este caso, la información se les haría llegar directamente a cada uno de ustedes por vía WhatsApp, por vía correo electrónico, que son los medios que se utilizan para dar información, y estamos pendientes. Yo incluso todavía no tengo fecha, así que estoy a la misma expectativa que ustedes, ¿verdad? Porque ya son procesos administrativos ante INSAFORP, entonces no dependen de mis compañeros directamente, ¿verdad? Ellos sí tienen que trabajar para revisar formularios y mandar todo el papeleo en orden, pero todavía dependemos de cierta confirmación y por eso es que todavía estamos pendientes, ¿verdad? Pero ahí la información, cuando ya esté listo el inicio, ya esté programado, se les hará saber en su debido tiempo. Espero yo que no tome mucho tiempo para que podamos continuar, ¿vale? Y seguir darle una secuencia con el aprendizaje que ya tenemos. Otra pregunta. Okay. Solo atiendo a Miss Nancy, que había levantado la manita, y después voy con usted, Miss Maricela. Ok. Bueno, Miss Nancy, dígame. Teacher, disculpe, tal vez igual. Fíjese de que yo voy a entrar ahorita a una etapa de mis cuatro hijas, pues ya están en la recta final del estudio y soy la única que les ayudo. ¿Habrá algún problema si yo no puedo agarrar lo que es en esta fecha el módulo 2, sino que más adelantito? Pues creería ahí que lo que deberíamos hacer es tal vez comentarle a mis compañeros el caso, ¿verdad? Porque igual, si ya se está trabajando para crear los grupos, sería oportuno, creería yo, hablar con ellos y comentarle la situación, ¿verdad? Que usted por el momento, igualmente usted sabe que sus responsabilidades tal vez no la van a dejar estar al 100 en las clases, entonces que si se puede matricular cuando, digamos, en la siguiente ejecución, por darle un ejemplo, ¿verdad? Usted dice, y este mes yo necesito ayudarles y después cuando ya venga otra vez el Beginner 2 me puedan incorporar como para reservar cupo, ¿verdad? Pero eso lo tendría que hablar con mis compañeros, pero sí sería oportuno mencionarlo, ¿verdad? Para no tener que no se diera la situación
está inscrito y al final quedar mal, pero porque eso pues es un récord que se lleva ante la institución. Igualmente INSAFOR lleva un registro de todos los cursos que usted lleva, y si de repente dicen, hey, esta persona tal vez se inscribió pero no cumplió con los requisitos, entonces a veces eso pues nos puede perjudicar personalmente cuando queramos optar a diferentes cursos, no solo de inglés, sino de otro curso que vaya por el lado de INSAFOR, ¿verdad? Porque queda un récord de decir, hey, esta persona se inscribió y no respondió como se debía. Entonces, le animo a que pueda comunicarse con mis compañeros para que ellos explicaré la situación y buscar una alternativa, pues, positiva ante la situación. Ok, thank you, teacher. Bueno, Marisela, I go back to you. Sí, yo, bueno, ya terminé todo el examen y todo. Entonces, me fui de curiosa a eso de la certificación. Y vi que ya se había generado el certificado, algo así se llama. Exacto. Entonces, pero está fechado 31 de agosto, no entendía entonces eso de la fecha y cómo bajarlo, porque no sé cómo se baja. Vaya, en este caso, con la cuestión de bajarlo, creo que la plataforma da la opción cuando usted procede. Si gusta, en ese caso, nos puede compartir capturas de pantalla para que le podamos asistir y darle tal vez una indicación de cómo aparece, porque va a depender del dispositivo. Si usted está en computadora, en tablet o teléfono, puede ser que la opción siempre esté presente, okay, pero en diferente opción, ¿verdad? Entonces ahí podríamos hacerlo de esa forma para dar instrucciones y bien precisas. En este caso, el diploma pues tiene fecha de agosto porque es la fecha en que vamos a finalizar toda la ejecución, ¿verdad? No precisamente este día, ¿verdad? Entonces creería que no habría ningún problema. No, es que salía 31 de agosto, por eso me pareció extraño. 31 de agosto. Me parecía. Perfecto. En este caso, ajá, creo que es por lo que abarca el mes en el que vamos a finalizar, ¿cómo se llama?, la ejecución. Creo que a eso hace referencia a lo del 31 de agosto y no precisamente este día marcado tal cual como 17 de agosto. Está bien. Bueno, voy con mi Susana, después con María Luz y continúo con Mayra. Mi Susana, le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo dos consultas. La primera es si yo quisiera optar por material físico. Digamos, ustedes venden material adicional. Fíjese que va a depender del curso en el cual esté inscrita. Generalmente los cursos que son financiados por INSAFOR, cuando estos cursos requieren de material físico, todo va pagado por INSAFOR y no requiere que la persona haga ninguna inversión. En este caso, por la modalidad en línea, nosotros tenemos como respaldo la plataforma a la cual usted puede acceder. Pero si en un futuro usted accede a otro curso de diferente modalidad y este requiere un manual físico o algo así, es la institución la que vela por hacer la entrega de eso para que usted no tenga ninguna inversión de ese tipo. Es decir que, digamos, no puedo tener un respaldo adicional. Dependiendo de la modalidad, en este caso nuestro respaldo es la plataforma. Si fuera otro curso que sí utiliza el libro, sí se le proporcionaría. Pero en este caso que nosotros estamos en la modalidad en línea y que se me diga, yo quiero un libro de estos, nosotros no vendemos libros. Esa sería la instrucción. Okay. Y la otra pregunta es, ¿siempre continuamos con el mismo teacher o lo vamos cambiando? Buena pregunta. Eso fíjese que es rotativo. Entonces puede ser que en la asignación que se vuelva a realizar, como eso va a depender de la cantidad de alumnos que se inscriban y que estén aptos para continuar, de eso va a depender la asignación que nos corresponde a nosotros. Entonces, puede que continúen conmigo, pero existe un margen bastante amplio en que sea otra persona con la que usted esté trabajando. No le podría asegurar decirle, sí, nos vemos en el principiante 2, ¿verdad? Entonces, estaremos pendientes de la asignación. Igualmente, a mí solo me dicen, tal día iniciamos y su asignación es esta y yo retomo el grupo, ¿verdad? Pero si fuera el caso de continuar con ustedes, sería un gusto para mí seguir trabajando. Y si no, mis compañeras igualmente están totalmente capacitadas y con la mejor disposición de ayudarles en su proceso de aprendizaje. A usted lo queremos, teacher. Excelente, thank you so much. Lo podemos solicitar. No, que es buena onda y uno, o sea, se siente en confianza. Pero bueno, perdón. No, dele. Mi turno de la pregunta, aprovechando. Ya, Susana, creo que con eso respondimos las preguntas de ella. Entonces, sí, María Luz, vamos. Dígame, le escucho. Buenas noches. Buenas noches.
Fíjese que mi pregunta, no sé si, perdón si no escuché, si ya la contestó. ¿Mm? Tengo mis dudas si en la parte que después que se llena el formulario, ellos deciden si uno puede aplicar o no a la beca. O sea, porque como la primera vez cuando consulté eso me dijeron que hacían como una selección y era de ellos que, o sea, que el haber recibido el correo solo de que están procesando mis datos no me garantiza que sí voy a participar en el próximo curso, aunque haya cumplido los requisitos, es decir, hecho todo, ¿verdad? Exacto. Y asistir a clase. Pero tengo mis dudas sobre ese proceso. En este caso, ¿un correo de confirmación de participación? Me imagino que sí. Le respondo de tal manera porque yo no estoy muy al tanto del proceso que usted me comenta. Pero sí, en todo caso, si se ha dado la instrucción que todavía digamos que va a haber un filtro y del cual se va a seleccionar, yo desconozco totalmente el filtro, ¿verdad? De lo que usted me menciona. Porque no es información que a mí se me comparte, ella es bien administrativa, pero si en el caso existiera ese tipo de proceso, sí se le confirmaría a usted igualmente la información, ¿verdad? Si usted es parte del curso con la información tal cual como se dice en el principiante 1, ¿verdad? Información del grupo de WhatsApp, información de lista de reproducción, enlace de videoconferencia y todo lo correspondiente al módulo principiante 2. Y en todo caso, pues también usted puede consultar con mis compañeros, ¿verdad? Ya sea por cuando se le ha contactado vía teléfono o vía correo, pues podría hacer una consulta de su parte para ver si usted, aparte de la recepción que le han confirmado de documentos, si usted todavía puede participar del curso, ¿verdad? Pero sí sería más que todo con ellos la información. Gracias. Chivo. I go with Mayra and then with Ángel. Tell me, Mayra. Hola, buenas noches, teacher. Fíjense que yo tengo dos consultas, porque yo ayer no pude conectarme porque aquí se fue la luz en el Congo. Hoy se fue, pero gracias a Dios vino. Rápido. Entonces mi pregunta es, yo traté de ver la clase en el enlace que usted mandó, pero no pude, fíjese, no me salió en blanco. Interesante. Cuando usted accedía a la lista de reproducción de YouTube, le aparecía en blanco y no le aparecía ningún video en cola. Exacto, nada. Ufale. Déjeme chequear entonces el enlace que tengo disponible. Lo voy a aperturar directamente desde el navegador y se lo vuelvo a compartir para que usted tenga el acceso ahí para ponerse al tanto de lo que discutimos el día de ayer. Ok, y otra interrogante. Dígame. Fíjese que yo se dieron por recibido por correo la documentación que yo mandé, pero la primera vez que yo la mandé me di cuenta que había mandado el formulario sin el nombre del módulo. Ajá. O sea, no le había puesto módulo principiante 2, sino que lo dejé solo en inglés y no lo puse, pero esa es la documentación que recibieron. Sí mandé nuevamente los formularios, pero esos no me los contestaron. No sé si voy a tener problemas. En este caso, fíjese que de ese tipo de información no les sabría asegurar yo si habría algún problema o si no habría algún problema. En todo caso, como mis compañeros hacen una revisión de todos esos documentos, si se llegase a generar algún tipo de problema, serían ellos mismos los que se contactarían con usted, pues para solventar cualquier duda o cualquier problema que se haya presentado en el caso de cuando se completó el formulario. Pero estaríamos pendientes de ellos. Bueno. Muchas gracias. Un gusto. Mr. Ángel, Jeremy, go ahead. Solamente preguntarle, teacher, con respecto a material de apoyo, ¿cuál material de apoyo nos puede sugerir? Ya que en las plataformas en línea uno lo puede descargar gratuitamente y solo lo imprime. Bien, en este caso, por cuestiones de derechos de autor, no puedo mencionarles tal vez cierta información. Sin embargo, voy a ver si directamente les puedo responder o recomendarle información o tal vez algún enlace que sea de dominio público para no infringir ningún derecho, ¿verdad? Que aparte de encontrarle en internet se encuentra de todo, pero generalmente no son con derecho. Como dice, se lo bombearon de tal parte, ¿verdad? Entonces, para no caer en esa práctica, me comprometo con ustedes de revisar información que sea de dominio público y que pueda aportar pues para nuestro proceso de aprendizaje. Thank you very much. Okay, perfect. Teacher, una consulta.
Dígame. ¿No nos podría recomendar comprar algún libro? O sea, comprarlo, ¿verdad? Algún libro que nos vaya ayudando, aparte de las clases, ¿verdad? Yo diría yo que eso no es ningún inconveniente, porque digamos, cómprense esta línea, por así decirlo, ¿verdad? Sí, igualmente, ese tipo de consultas, no es que no la quiera responder, pero lo voy a hacer, pero no por este medio, ¿verdad? Para evitar mezclar cierta información, de decir, por cualquier malentendido, ¿verdad? Yo sé que usted no lo está haciendo de esa forma, igual mi comentario no sería de esa forma, pero imagínense si yo les recomiendo tanto, es decir, es que allá me recomendaron hacer algo, ¿verdad? Y aparte nosotros con la información que tenemos en la plataforma está basado en libros que igualmente son efectivos, ¿verdad? Entonces nuestra primera instancia de información es la plataforma, ¿verdad? Entonces yo les puedo reafirmar que con la información que tenemos en la plataforma tenemos el material adecuado para aprender, ¿verdad? A diferencia, si usted gusta conseguir otro, no habría problema, pero en general el contenido que tenemos en la plataforma está basado en libros, pues que se han diseñado pues para el óptimo aprendizaje del idioma, ¿verdad? Ahí va a depender del esfuerzo que nosotros le pongamos y aparte el elemento tal vez de curiosidad que nosotros podamos tener como estudiante, ¿verdad? Es decir, si yo me quedo solo con lo que me dijeron en clase, si yo me quedo solo con lo que vi en una parte del libro, nuestro aprendizaje va a ser limitado, ¿verdad? Porque nosotros no estamos dando más, ¿verdad? En este caso, que sería como una recomendación general. Pero si existe algo, yo me contacto con ustedes para tal vez sugerirles cierta información, ¿verdad? Pero si no, con la información de la plataforma, ahí tenemos mucha información muy útil para nuestro aprendizaje. Teacher, última pregunta. Tell me, go ahead. No problem. Con el salir, o vamos a continuar con ese WhatsApp, o no sé, ¿qué haríamos con el WhatsApp? Buen punto. En este caso, para cada inicio de curso, siempre se les va a mandar un enlace de un nuevo grupo. Yo les recomendaría que mientras no se inicie el siguiente módulo, que todavía nos quedemos en el grupo, ¿verdad? Por cualquier información general que se nos vaya a compartir. Igualmente, cualquier información relevante va a ser personal, ¿verdad? Ahí sí el trámite es personal y se les contactaría personalmente, pero por información general les recomiendo que permanezca en el grupo y cuando ya se inicie el principiante 2, igualmente ahí mis compañeros se encargan de ir eliminando grupos y nos mandan el nuevo enlace al cual nosotros vamos a pertenecer. Thank you. Perfect, perfect. Thank you so much. Miss Mayra. Una preguntita, Ticho. ¿Siempre la plataforma va a estar disponible para que estemos repasando o van a... Siempre la plataforma va a estar disponible. Incluso, como les comentaba, cuando se genera el certificado, ¿verdad? Usted lo genera, pero incluso aunque terminemos nosotros este día las sesiones en vivo, la plataforma todavía queda activa para que usted siga repasando. Ok, gracias. Bueno, perfect, perfect. Let's get started then. Vamos a iniciar. On this case, people, I have some information for you. And you know, the unit section number 5 is called What Are You Doing? And today we have the final review and the final exam. En este caso, ya realizamos el repaso del examen final y vamos a tener un repaso en general de lo que hemos estudiado a lo largo de este módulo principiante 1. Check on this one. Vamos a ver. Let me see. Déjeme ver qué me... Okay, perfect, perfect. As you can see, I have a spinning wheel. Vamos a hacer como una pequeña práctica antes de iniciar en las pequeñas salas para hacer subgrupos y poder participar e interactuar con los compañeros. Check on this one. I have a spinning wheel and I will select a person. At this moment, I will start with Andy. Mr. Andy va a ser el primer voluntario. And I will explain what we do. Yo voy a dar clic sobre la ruleta que tengo en pantalla. Mr. Andy va a girar. Necesito su colaboración para que me diga stop, ¿verdad? Para que me diga deténgase.
yo detengo el spinning wheel y dependiendo del número que nos aparece, vamos a tener una pregunta a la cual usted me va a colaborar dando respuesta. Preguntas son mezcladas de todas las 5 secciones, así que espero que no se les haya olvidado la información en la sección 1, ¿verdad? Ok, así que echémosle ganas por hacer el repaso. Mr. Andy, are you ready? ¿Saliste, Mr. Andy? Yes. Perfect, perfect. I spin the wheel for you. Voy a, déjeme en estos momentos, girar la ruleta. Usted me dice stop y yo detengo la ruleta. ¿Randy? Ok. Stop. Thank you. Question number 2 for you, Andy, and I have it to you. The question, how do you spell your first name? Ya veo que todos buscando ahí sus notas del abecedario. No, come on, people. Andy, the question, how do you spell your first name? A-N-D-G. D-Y. Y. Okay, no. Perfect. Thank you so much, Andy. Well done. Andy, choose other person. Escoja a alguien más, Mr. Andy, de la clase para que pueda participar con la ruleta que tenemos por acá. Ok, ahorita veo a los compañeros. Veamos. María Luz. Ok, thank you. Are you ready, Miss María Luz? Ok. Ok, perfect. I spin the wheel and you tell me stop. Stop. Thank you. 19 for you. The question, where are you taking the English class? It could be about the location in the house. For example, I am taking the English class in the living room. Yo estoy en la sala de mi casa. What about you? Okay. I am taking... Precisamente es eso. In the room. Living room. But the complete structure. Exacto. Damos la estructura completa. I am taking the English class in the living room. Okay. Thank you. Thanks, teacher. I am taken in the... No, I am taken... Taking the English class? The English class in living room. In the living room. Perfect. Thank you so much, Miss María Luz. Well done. Choose other person. Escoja otra persona para que pueda participar de esta práctica. Vamos a ver. Voy a cerrar los ojos para que no se Perfect. Que lo haga. Thank you. Susana. Thank you so much. All right. Perfect. Thank you. Excellent. Stop. Stop. Thank you. Oh, sorry. Thank you so much. Mire que me agarró desprevenido y yo pensé que no iba a ser tan rápido, pero sorry, I didn't change on this one. Okay, perfect. Thank you so much. Number 10 for you. The question, Miss Susana, what's your best friend's name? ¿Cuál es el nombre de su mejor amigo? His name or her name? His name is Vladimir. Is Vladimir, okay? Perfect, perfect. His name is Vladimir. Thank you. Susana, choose other person to participate on this practice, please. Roberto Barahona. Perfect, perfect. Mr. Roberto, you tell me to stop and I stop. Okay. Whenever you want. Mister, cuando usted quiera, me dice stop. Stop. Thank you. Stop. Thank you so much. I go for number 12. Number 12. Now the question for you. What's your best friend like? I hope you remember. Espero se recuerden de, ese, de esa pregunta que ya estudiamos. What's your best friend like? New York City. Remember, in this case, we give a reference about the appearance, a description. Okay. Recuerde que ahí hablamos de una descripción. La palabra like, como les mencionaba en su tiempo, no habla de referencia de como gustar, qué le gusta a esta persona, sino cómo es.
Ajá. Uh-huh. Entonces ahí utilizamos adjetivos. He, dependiendo si es chico, ¿verdad? Decimos he is tall, o si es chica, she is beautiful, y damos una pequeña descripción. Le vuelvo a formular la pregunta, mister. What's your best friend like? She is very funny. Uh-huh. Excellent. Uh-huh. Okay. And one more, una más, please. Ah, okay. He is tall. Tall? Mm-hmm. He's tall. Uh-huh. Perfect. Perfect. Okay. Thank you so much, people. Thank you so much. Now, because of time and because I want you to participate, this is the information that I sent you. Ese es el listado de preguntas que les mandé. Es la misma que la ruleta que estábamos utilizando, ¿verdad? Por cuestión de tiempo y porque quiero que ustedes tengan una última práctica y pasar por sus grupos escuchándoles, lo vamos a hacer en pequeñas salas. Usted, como ya tiene la imagen de referencia, usted escoja cualquier pregunta. No es necesario que vaya en orden, porque si comenzamos en orden, tal vez no va a llegar ni a la pregunta 10 por cuestión de tiempo. Así que vaya aleatorio. Usted hágale una pregunta, compañero, que todos ya hemos ganado la habilidad para responder todas estas preguntas, porque es lo que hemos practicado. ¿Okay? Así que va a ser como una práctica final. Any question about the practice? ¿Alguna pregunta antes de iniciar esta práctica? No. No. Okay. Perfect. Perfect. Thank you so much. We get started at this moment. Vamos a tratar de trabajar en parejas para que así, parejas, y si existe un grupo de tres, pues perfecto, para que así sea más rápida la práctica y así vayamos alternando. We're going to have approximately 10 minutes. Vamos a tener un aproximado de 10 minutos para que podamos practicar. Ahí tenemos una buena lista de preguntas de las cuales espero que se le formule a sus compañeros y que todos podamos participar. Let's get started at this time and thank you so much. Iniciamos. Thank you, thank you. Teacher, nadie más se unió a la sala conmigo. Ahí estuve solito. Let me check on this one. Let me check. Lo incorporo a otro grupo que a veces algunos compañeros presentan problemas de conexión. Pero ya lo agrego, no se preocupe. Let me see. Cristóbal, that's nice. Okay, perfect. Por ahí lo incorporé a otro grupo para que pueda participar. Okay, thank you so much. My pleasure. Thank you.
Ahora la pregunta para Estela. Ah, era la primera. My last name Sandoval. My last name is. My last is Sandoval. Mm-hmm. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Hola. Responda cualquiera porque no puedo ver los nombres. Okay. Hola, what your app number? Ajá. Yes. Ahora voy con Miriam. Ahora me toca a mí preguntar. Ah, sí, ok. Bueno, le pregunto a Susana. Okay, what are you like? What are you like? Mm-hmm. What are you like? Six. Number six. A description. For example, what are you like? I am mm-hmm. happy. I am handsome. I am smart. A description, Miss Susana. Okay, I am serious. Mm-hmm. No, Susana. No. Ah, tiene que ser real. Sure. Yeah. Okay. I am happy. I am very interesting. Uh-huh. Yes. Only. Okay. Okay. Hoy Luis tiene que preguntar. Hoy Luis nos tiene que preguntar. Ya. Okay, pregunto a Miriam. How old is your best friend? Number 11. Number 11. How old is your best friend? She is 25 years old. Excellent. Ahora le pregunto a Susana. Sí. Vamos a ver. Una pregunta. Yeah. En el caso que le preguntó, was your best friend? No, ¿cuál es? Your best friend. Ahí puedo decir, en lugar de she, puede decir my boyfriend. It depends. La pregunta era my best friend. Eleven. What's your best friend en la no. en la una. Ah. ¿Qué pregunta era, mi Susana? Disculpe. Eleven. Mi mejor amigo, pero no me recuerdo. Ah. La número 11. Ten. Sí, ah, number 10. Ah, number 10. What's your best friend's name? Ah, it could be. No, es la 11. No, la 10. Ah, bye. En cualquier caso. Ajá. En este caso va a depender el contexto, ¿verdad? Porque la pregunta hace para el mejor amigo, pero si usted me dice que su novio es su mejor amigo, entonces como que matamos dos pájaros de un solo tiro, ¿verdad? Porque me dice que aparte de ser, de tener una relación con esta persona, también es su mejor amigo. Pudiéramos expresarlo de tal forma si es que se requiere. Ah, ok. Thank you. Ok, perfect. Okay. I'll check on the rest. Continue. Thank you so much. Thank you. My birthday, teacher, justo a tiempo. Excellent. Perfect timing. Es en la número 7 dice, uh-huh. When is your birthday? Ajá. No me recuerdo que lo hayamos visto, pero si, uh-huh. Si no estoy mal, sería my birthday is on. Uh-huh. Y it's se on. Dice el mes y luego se dice el día. Ajá. Uh-huh. Pero exacto. Eso creo que no lo hemos visto en las clases, teacher. Sí, o sí, creo que no. No, solo vimos los números. Meses tal exacto. Cual es, creo que no los vimos de lleno, los meses. Y pero se dígame. Pronuncia diferente también.
El okay. número, utilizamos números que dice ordinales. Ordinales. ¿Cuál sería la fecha? Sería March. March 16th. ¿Es posible entonces? Ajá. Ajá. March 16th, yes. My birthday is. Ajá. Pero sería my birthday is on. Is on, exacto. My birthday, birthday is on. My birthday is on March 16. March y la otra que teníamos consulta, teacher, es sencilla, nos va a regañar. Nombre. What do you do? Ajá. En este caso, el énfasis de esa pregunta es... A empleo, ¿verdad? Su profesión o qué se dedica a usted. Si yo le digo, what do you do? Entonces, si usted me pregunta, what do you do? Yo le respondo, I am a teacher. What do you do? I am a secretary. I am an engineer. Talking about your profession. Okay. I am a worker. I'm a worker. In general, it's possible. Okay. Thank you so much. I will check on the rest. Chequeo los demás. Muchas gracias. Thank you. Thank you. What are you doing? I'm doing. I'm studying English. Perdón que por el ruido de la lluvia me cuesta un poquito. ¿Hola? ¿Hola? Vaya, ahora me preguntar. Ah, ok. How are your English classes? How are your English classes? Yes. How are? I am English classes. Number 17, la referencia es la pregunta 17. How are your English classes? In that case, you give a reference of description. Damos una descripción de cómo son sus clases. Y pudiéramos responder, my classes are... Y ahí usted agrega un adjetivo para describir las clases. Ok. My English class... My English class is for Zoom in cell phone. Okay. Where are you taking the English class? Excuse me, me salté una. What are your classmates like? Las hemos hecho ordenadas. Okay, that's nice. My classmates are very friendly. Very friendly. Excellent. That's a good description. Thank you. Continue working like that, ladies. Well done. Okay. I listen to you. Okay. What do you do? What do you do? ¿A qué te dedicas? Si no me equivoco. Ah, exacto. ¿A qué te dedicas? What do you do? What do you do? And we respond in that case with the verb to be. I am a. Utilizamos el verbo to be para reportar nuestra profesión. Public worker, probably. I am a public worker. Trabaja en publicidad, no digo. Trabaja en publicidad.
Where are you from? I am from La Unión. Ah, nice. Where are you live? Is studying. Okay. Click Moreno in inglés. Brunette. Mm-hmm. Ah, well. Mm-hmm. Brunette. Okay. Okay. What's your best friend like? Ceci? My best friend is Daniel. Okay, but what's your best friend like? Is the question. A description. What is your best friend like? Okay, he's tall, handsome, and funny. Fine. Well. Ay, ya les hicimos casi todas. What time do you go to sleep? Friend light. What's your girlfriend? Es la número... What's your best friend like? My best friend is serious, tall, and... Hamza. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. We make this. Just kidding. Estoy bromeando. Good description. Good description. Thank you. Perfect. Okay. Okay, veamos. What are you doing? I am English class. I am receiving class. Uh-huh. I am receiving class. No puedo especificar la materia. English class. English class. Yes, it's possible. I am receiving English class. Perfect. Thank you so much. Lady, at this moment, we return to the main room. Vamos a regresar a la sala principal. Muchas gracias por su tiempo en práctica. Okay. Thank you. Gusto. Bye. What is your last? All right, people, thank you so much for the time in the practice. I really appreciate on your participation and collaboration on this. And I just want to finish on today by sharing something with you that goes like this. Work hard, dream big, never give up. Antes de finalizarlo, quisiera despedirme de ustedes y compartir una pequeña cita que dice por ahí, trabaje duro, sueñe en grande y nunca se rinda. Ese es mi consejo para ustedes en cualquier cosa que ustedes vayan a emprender, pues pónganlo en práctica y va a haber muy buenos resultados. Para mí ha sido un gusto trabajar con ustedes a lo largo de estas sesiones del principiante 1 y espero que sigan el principiante 2 y probablemente más adelante, si no es posible, o si no es en este curso inmediato, pues nos podamos encontrar y qué gusto va a ser para mí ya encontrarlos en un intermedio y hablar y ya gringos, todos, everybody, right? Así que un gusto para mí y pues nos vemos en la siguiente y próxima ocasión que se nos dé la oportunidad. Have a good night and see you. Nice to meet you. Thank you. Bye. Bye. Take care, see you. Have a good night. Good night. Have a good night, everybody. Good night, teacher. Thank you so much. Good night.